Bueno, nire kasuen, egon nintzen aurretik Bizkerren jolastuten, Bizkerre Algortako talde bat da, eta, bueno, han hasi nintzen 18 urterekin, eta, bueno, han nengoela, ba, 21 urterekin, ba, Iñigo Juaristik berak deitu zidan, esan ez, ba, bueno, ba, atletik nigan interesatuta zegoela, eta, bueno, ba, ia zer iruditzen zitzaidan. Eta, bueno, ba, holan hasi nintzen, bai, denboraldi horretan janeukan fitxa Bizkerrekin, eta orduen bukatu nuen liga Bizkerrekin eta sin intzan kopa, urte horretako kopa atletikekin jolasten. Como ya sabéis, me marché muy pronto a Cataluña, emprendí una aventura nueva por motivos personales y bueno, la verdad que cada año tenía la ilusión de venir al Atleti a jugar, pero por motivos pues no acaba de cuajar, ¿no? Y en 2010 recuerdo perfectamente la llamada de Juaristi también, donde me ofrece la posibilidad de volver a casa, de jugar en el Atleti, en el equipo que yo creo que todas soñamos por estar y lo recuerdo perfectamente aquel día. Bueno, niri iritsi nintzenean, ba, bueno, taldeko asko ezagutzen nituen, eta orduen, bueno, arraro egin zitzaidana izan zen, guztiak geneukala entrenatzeko arropa bat. Ez bat, baizik eta hiru. Eta nire nengoena akostumbratuta ba, Bizkerrera, ba, nire arropa eramatea, eta nik gero eramatea etxera garbitzera. Orduen, nitzako ja hori izan zen kristolango impactoa, ze, bueno, ez nengoen oituta olako gauzetara. Bueno, yo recuerdo perfectamente que solo de pisar las instalaciones y el hecho de recoger la ropa, empezar un poco este proyecto nuevo tan ilusionante, pues la verdad que los primeros entrenos eran como ansiosos, como muchos nervios, ¿no? Bai, nire lehengo partidua 2004an izan zen, San Mamesen, Sabadellen aurka. Hor, bueno, azkenengo minutua jolastu nituen, eta bueno, nitzako ja nahikoa izan zen. Eta gero lehenengo gola ez badekoten txarto burue izan zen UEFako partidu batean Suediaren aurka eta lehenengo gola sartu nuen. Bueno, mi debut fue contra el Reducín aquí en casa y bueno, recuerdo perfectamente la salida al campo, como me tocó jugar en la zona de la grada, ¿no? Y sí que se nota diferencia de ese nerviosismo cuando escuchas a la gente, cuando notas ese cariño de la afición y lo recuerdo como un partido con muchos nervios. Mi primer gol, recuerdo también que fue un resultado bastante abultado contra el Oviedo y lo recuerdo perfectamente. Imaginetan dut lehenengoa, azkenean lehenengoa da gehien impactetan dutxena. Berezi eda, ez duzulakon Atletik egaz inoizolakorik bizi, bai ebestea be oso baliagarra izan zen, azkenean denboraldi gogorra izan zen, eta barriro ere titulo hori lortutea, nik azkenean biek balorotan dutaz bardin, bai egie da igual ilusiño pitioet gehiago inoztela lehenengoak, azkenean berri eda. Y bueno, por mi parte sí es verdad que me da mucha pena no haber conseguido ningún título con el Atleti, porque yo creo que todas peleamos por eso y para el Atleti lo que es para nosotras, para el club, para la afición, pues ganar un título es lo máximo, ¿no? Pero yo tengo todas las esperanzas puestas en que este año lo vamos a conseguir. Bai, oindala hilabete batzukona, ba, igual ez, hainbeste, ze, bueno, ja, ikusten egon ja belaune, ba, zegoela jolastuteko moduan. Bai egia da, dekozunean ilusinoa zelaire barriro urtetako hainbetu iderrez ikusten dozu imagena zeure buruen, eta nik beti pentsot neure jokaldien adibidez, zertako sartu neuen hanka. Ze, esan beharrezkoa, jokalari bat neure horreti pasasan, atxean beste hain bat nire taldekide neukan, eta ez dakizagatik, ba, momentu hortan hanka sartu nuen, eta, bueno, ba, hori izan zen nire failua. Bueno, por mi parte sí que es verdad que yo considero que al final ha sido un proceso tan largo, de 3 años, como bien dices, le das muchas vueltas a la cabeza, intentas pensar por qué metí el pie en esa jugada, ¿no? Cuando veía que no llegaba, pero al final tengo claro que es mi estilo de juego, que por eso mismo he sido tan castigada por las lesiones y lo que tengo claro es que no me arrepiento en absoluto, porque soy lo que soy gracias a eso. Bai, niri gatzen hain jaztena izan da, ez bere ez entrenamentuetan, igual ez egoteaz, azkenean, ba, bueno, ez hauz. Bai, partiduek ikusten zato zenean, eta gradatan zau zenean, ba, ikusten zure taldekide guztiak hor, eta batxutan, ba, sufriuten da bela, eta zuk ezin duzula ez ebein, ba, nitzako hori zen da momenturik gogorrenaz, azkenean, guri guztetan jakuna da futbolean jolastutea, eta, bueno, lesiño batek kanpoan utxitea, eta taldekide lagundu ez izatea, ba, nitzako hori zen da gogorrena. Sí, no, yo creo que al final estar dentro del Atleti se convierte en un estilo de vida, que al final es nuestro día a día, lo que nos ilusiona, lo que amamos, y cuando no lo tienes lo echas mucho de menos. Yo creo que es lo más duro de todo, el hecho de no compartir esos momentos, de no entrenar, de no poder darlo todo por esta camiseta, y esa sensación que solo se vive
jugando a fútbol, ¿no? Pues igual que el que ha tenido hasta ahora. O sea, hay mucha gente buena que viene por detrás, hay muchas niñas que cada vez tienen más ilusión, cada vez vienen más a vernos, y eso crea más fútbol y crea más gente más buena. Entonces, al final va a seguir teniendo futuro, siempre y cuando pues tengamos el apoyo como hemos tenido hasta ahora del club. Vamos, no creo que vaya a peligrar el futuro del Atleti para nada. Yo sí que creo que desde el club, desde que se está trabajando también en el proyecto externo, en el proyecto que hay dentro con la gente que está trabajando para ello, cada vez hay gente más buena, gente joven que viene pisando fuerte, aportando cosas, y bueno, lo que sí puede faltar un poco quizá es la diferencia quizá de salto de categoría, pero yo creo que cada vez hay gente con mucha más calidad. Danagas, azkenean hemen hau gaur hemen zuokaz, Atletik esker, momentu haietan Inigori esker, eta ni beti garatuten naz, ni pertsona oso positiva naz, eta beti garatuten naz gauze honakaz. Gauze txarra bedauz, bai, bueno, horrezkin etxu batean, eta horietatik ikasten daz, azkenean lezin honek, zoritxarrez, ba, bueno, kanpuratu duzko zelaietatik, bai, asko ikasi dut, balore dut gehau nire inguruko jendeak, ba, zenbete maite dozten, eta, bueno, nik uste dut lotuten nazela Danagaz, bai, bat ez be, esetu duten Atletik eta esetu duten futbola, ez, azkenean, taldekideak dire kristolangoak, esetu dut ez batzuk jaz dauzenak, beste berri batzuk, eta danak dire bereziek, orduen, bueno, eskerrak eman behar dutxite horiri. Como bien dice Amaya, es muy difícil elegir algo, ¿no? Porque yo creo que cada momento de la etapa en el Atleti nos aporta cosas diferentes y como bien dice ella, yo por ejemplo, la última fase que quizás es la que más te queda en el recuerdo, ¿no? Que es la de la lesión, he conocido gente dentro del club que no conocía o que no tenía tanto roce, que me aporta muchísimas cosas. Entonces, yo lo único que me llevo de aquí son recuerdos buenos, el agradecimiento por haberme dado la posibilidad de vestir la camiseta roja y blanca. Me considero una afortunada totalmente y para mí ha sido un honor. Y yo creo que lo que nos va a quedar es todo lo que hemos vivido aquí y lo felices que hemos sido.